al agregado. Ahí. Sonido a la emisora de allá, a todos los amigos que están allá. Bueno, mi gente bella,
Hoy estamos en el Rincón de los Guarayas, nombre de MT Audio, lo mejor en sonido, la troja de la 8 que cada día va subiendo más. Como la espuma. Como la espuma. Villares Élite, que presenta mañana el Super Quique, despide de año, despídete este año con el Super Quique. Viene con toda mañana el Quique. Sí, señor. Destroyer, Angie. Viene la Angie, Marcos. Chismosa, la Angie que nos metió el lío. Y el cotorreo de Angie. El cotorreo de Angie. No me hablen de eso. Y la Destroyer. Y la Destroyer, son pareja, ya se supo todo. Bueno, miren, la verdad es que hoy el programa está un poco candente. En las redes hubieron un poco de comentarios con una mala intención, otros con una buena intención. Le respeto a todos los que hablaron mal, respeto también a todos los que hablaron bien. Y públicamente quiero aclararle a todos que nuestra intención en ese día era un día de burla, era un día de vacile, era un día de... Un día jocoso. Nosotros aquí es en vivo. Todos tocamos temas diferentes y algunos que quién se pegó, que quién no se pegó. Bueno, y voy a pura risa y burla. Para aclararles a todos, Tato Güerín en las cámaras, Jimmy Longo Hongo. Señora, ¿qué estamos? El polémico Jimmy Longo y el hombre serio, el hombre fiel. Había que ponerle un sobrenombre a Sergio, brasilero, está de luto. Murió nuestro amigo Pelé, gran llave de nosotros, hermano sagrado. Lo queríamos mucho por toda la fuerza que, y toda la alegría que nos brindó a todos los amantes de este deporte como es el fútbol. Oye, saludando a Lenzi Navarra, Lenzi Navarra. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Vamos a arrancar por el Bobby. El Bobinche, el Bobinche. Vamos a arrancar por el Bobby. Ahora hablamos con usted, señora. No se preocupe. Bueno, voy a hablar con respeto a mi amigo Lucho Hernández, al del Bobby, al cual... a pesar que tengamos vales, serio. Saludando a Temible, que está en sintonía viendo. A la gente del Temible. Bueno, quiero aclararle a mi amigo Lucho Hernández, al cual yo aprecio mucho, usted también. Claro. ¿Usted sí, cómo quedó? Ya yo limé las perezas con él ya. Sí. Claro. El día que... Está güerín, llegó el Bobby. Del velódromo que hicimos las pases acá. Sí, sí, hicieron las pases. Es un suerte que yo le tiraba bastante al Bobby, pero ya eso ya murió ahí. Ya murió, ya no hay más puya para el Bobby. Bueno, la verdad, yo, Lucho, con el mayor respeto, quiero pedirle disculpas, pero tú sabes que mi intención no fue bajarle la caña a tu pipón ni nada. Yo hablé como un seguidor y creo que ese es el sentir de todos los que nos gusta el Bobby, que queremos ver un Bobby con más grande, con más bajo. Pero bueno, usted es el dueño, nosotros no te podemos obligar a que tú abras. Deja que tener un equipo como el que soñamos todos, porque yo creo que los que somos bobinqueros soñamos con un pico en su base de esplendor. Claro, claro. Y siento de que la pereza y todos esos malos comentarios que se hicieron en su momento no fueron de maldad. Creo que fue más el sentir de un seguidor que se sintió mal. Porque de pronto mucha gente entiende de que estamos como cuestionando el que tú no tengas. No, aquí estamos hablando claro que lo que nosotros queremos que tú tengas son dos cosas diferentes. Hay que aclarar a la gente que tampoco nos estamos burlando de lo que no tienes. Tampoco esa es la intención. Al contrario, estamos pidiéndote que el Bobby creciera. Y yo tengo la fe que vamos a un Bobby más grande. Tengo la fe. De verdad, Lucho Hernández, a ti, a tus hermanos, a tu familia. A la familia Bobichera. A la familia Bobichera. En especial a nuestro compadre Tata. El Tata que no, me mandó para la Z. ¿Cómo que digo? El caimán es de la Z. Bueno, ya, lo Tata. Usted le puso el nombre, así se va a quedar. El caimán de la Z. Te pido disculpas. Lo otro, yo no soy quien para dirigir quién es de la B y quién es de la A. Que la Di Mayor. No, pero tengo mi concepto. No, sí, cada uno tiene su concepto. Cada uno opina de si el equipo, como decimos, puede ser el equipo de la élite o un equipo menos.
Entonces, uno lo hacemos de seguidor. Entonces, queremos que la gente entienda eso. Cada uno tiene su pico. Por ejemplo, yo soy solitero a morir. Me gusta el Bobby también. Bobiquero, te de pronto, claro, me gusta el Bobby también. Quiero, porque yo lo vi cantando un disco. Sí, tú eres claro, escorpiano. Siempre así. Claro, a morir. Claro. Con Paca es solitero. Claro, con Paca es solitero. Entonces, cada uno respeta lo suyo. Su punto de vista. Por eso, y también, nosotros al día siguiente del evento que hicimos el video, llamamos a Armandito, le preguntamos si estaba molesto, que Armandito se molestó, pero después nos dijo, llamamos a Camil, llamamos al Temible, llamamos a quién más, al Pantera, al Yaro. Bueno, sí, hay que, miren, la ley, hay un decreto que está pidiendo, un decreto. Hay una parte donde tenemos que hacer, para poder lograr el patrimonio cultural al PICOP, hay que hacer una clasificación. Pues en esa clasificación no va a aparecer A, B, C, no. Es un decir, los dos son un decir. Sí, pero sí va a haber el PICOP pequeño, el PICOP grande. Cuando digo PICOP pequeño y PICOP grande, estamos hablando de estructura, de cabinas. Porque no estamos hablando de lo que tenga musical. Porque yo creo que hay PICOP que son desconocidos y tienen más música que quizás que algunos PICOP conocidos. Lo tienen y la saben poner. Este juguete que le dice Guinando, tiene música. Tiene música. No, y estábamos hablando de quién puede tener la infraestructura o los equipos para cubrir ciertos bailes o ciertos recintos que son grandísimos. Grandísimos. Bienvenido, Armando Guerrero, Mandy. Mandy, tengo una Mandy, espérate, no te vayas a mover, Mandy. Miren, es difícil. Mandy estaba quieto porque tiene varicela. ¿Tiene varicela? La Mandy, no venga por acá, Mandy. No puede ni tomar ni hacer cosas nada. Mandy, quédate sanito ahí. Quédate quieto. Stand by, papi. Bueno, se viene esa clasificación que la está pidiendo para poder hacer el patrimonio. Esa clasificación es basada en historia. ¿Cuál es la historia? El tiempo, todo lo que tiene Capico. Otra clasificación es la parte estructural. ¿Cuántas cabinas tiene? ¿Cuántos bajos tiene? Pues, yo no sé cómo van a hacer. Cuando a ti te clasifiquen tu pico de tal lado. Yo digo que vamos a tener que hacer como las empresas. Unas empresas grandes, medianas y pequeñas. Sí, porque debe ser así, pero no le vamos a poner letra porque después con la letra se ofende. La gente se resiente por esas cosas. Sí, se resiente. Y yo les digo que a mi amigo Lucho, porque estoy hablando ahora de Lucho Hernández. Nosotros tenemos que tener paciencia y tolerancia con lo que está pasando alrededor, porque de pronto el seguidor te exige, porque está viendo que la otra máquina es tan grande y te exige eso. Y es verdad, porque ahora tú miras, tener un pico grande para tocar un billar también es como que sí ves, pero también se están dando los eventos grandes donde te toca demanda, guardar sí. Y hay que darle gracias a un equipo grande, ¿sabes? Claro, hay lugares ahí a Cartagena. Lo puede decir los amigos que han ido a Cartagena a tocar. ¿Saben que en Cartagena tú no puedes ir con un bafle? Sí. Tres bafles para arriba o dos bafles para que te sientas duro. Y buena música. No estoy hablando de lo musical. Ah, bueno, ya. No vamos a meter lo musical. Estructura. Estamos hablando, bueno, ya. En las cajas. Picó que en Cartagena le va súper. El Lobo. El Huracán. ¿Cuál otro allá le va súper? Dragón. Allá le fue bien el Macanaki. Al Macanaki. El Manero. Al de Salas. También le fue bien. El Master. Voy allá en Cartagena. Voy en Cartagena. ¿Pero qué? Baja Montería. Estas casetas son inmensas. Grande. Ahí tú con un bafle. Lo siento mucho, pero. Y si el bafle es de 20. Porque es afuera de la ciudad, capo. Sí, cuando vas a esos lugares. Bueno. Ahora quiero hablarle a la gente del Máster.
Le enseñaron tu máster, el de la guitarra melodiosa. El de la guitarra melodiosa. El de la canción, ¿cómo que se llama la canción? El padre tiene varias canciones. Pero la que nos dedicó. El cucarachero. Se pegó. Se pegó el cucarachero. El cucarachero, Remy. No, pero hay que hacerle una base a ese disco, está bueno. Bueno, yo le digo a mi amigo Luis Salas, al cual tengo una amistad con él. De pronto, cuando hablamos, no nos habíamos dado cuenta de que él tenía tres cajas. No creí que tenía una. Pero ya me hablaron, me dijeron que tiene 3K. Sí, él tiene 2K de 6 y una de 4. 2K de 6 y una de 4, estamos hablando de 20 bajos. Así es, ¿no? No sé qué decir, sí. Pues, la verdad es que también le pedimos disculpas porque pronto la palabra... La controversia está en eso, porque la palabra A y B, y yo entiendo también el sentido de los propietarios, porque eso es reciente. Ya, pregúntale a un hincha de América o de Unión o de Pereira, de la si B, le gusta que le digan que es de la B, o sea, hay que también ponerse en el lugar de los propietarios de los picos, que nadie quiere que por debajo su pico. Cuando yo iba a Santa Marta, no podía colocar ciertas canciones en Santa Marta porque se resentía el fanático. Oye, es verdad, por ese lado. La verdad es que cuando nosotros hablamos y nosotros dijimos, o sea, yo, Luis Eduardo Rodríguez, digo, yo felicito al máster porque el máster tiene buena música. Es más, yo le puedo decir a boca llena que el máster es el pico que más tiene referencia en tener música que de pronto ser el pico del sonido gigante. Exacto. Lo conoce más como que se mantiene música. Daño oído. Miren, hay un man que tiene música en pila aquí en Barranquilla. Y mucha gente cree que el Picó no tiene buena música. O tiene música de pelado. El Lobo. Mucha gente se estrella con el Lobo. El Lobo tiene música. Duro en pasta. Africano, reggae. Pero no podemos negar que el Máster es el Picó que pone disco africano nuevo. Musicalmente, yo este comentario también es mío. Musicalmente está igual o un poquito más que mucho. Sí, para sí, mí. No sé, es mi opinión. De pronto lo que le faltaba al máster era ese cuartito de publicidad. Que la gente más se enterara del pico porque el pico. Yo les digo algo, o sea, mucha gente pues, mañana cortan y copian. El campo le está lambiendo al máster. No le estoy lambiendo. Estoy aclarando lo que es. El hombre se ofendió, se molestó conmigo por una frase que es de la B. Pero yo cuando lo dije, yo no hablaba musicalmente, porque yo lo aclaré, ¿no? Sí, y en el en vivo sale. Sale, lo que pasa es que la gente chisme, pero no van al video. Entren al en vivo y miren lo que claro, se en el en vivo yo digo, claro, digo, se me hace raro. Y es más, vea, los eventos que hemos hecho nosotros, el pico que más me piden es el máster, ¿sí o no? Cuando hicimos el evento de la asociación, yo siempre le he dicho a la gente, no, lo que pasa es que el máster no está en la asociación, no está vinculado. Pero hay un duelo donde está el dragón, esté el Freddy, el Timbalero. Tiene que estar el máster. Un evento claro, que se hizo viral, que fue donde estaba el dragón y el máster. Claro. Y ese video se fue largo. Y toda la gente sabía que canción. Iba. A escuchar iba? Música ahora, entonces van a tirar piedras. Es más, le voy a decir donde yo conocí al máster. El máster yo lo conocí en un estadero que quedaba al lado de la... En la 8. Camerino. Con el difunto Fernando Viloria, fue el que me llevó a mí. Y ese día había un mano a mano. Y yo me acuerdo que el martes le repitió un disco al dragón. Sí, sí. Y estaba Nandito, imagínate. ¿Quién estaba? La Maricuya y Nandito estaban. Y se mostraban los discos. Y yo le preguntaba a Fernando Viloria. Oh, capo, ese pelo tiene música. Porque ya yo lo había referenciado. Porque a él se le perdió una memoria. Y en la memoria estaba la loquilla. Y a mí me llamaron. Ah, pues venga este disco y tal.
Y oye, ese disco está bueno. No, ese disco es de Luis Sala. Pero yo humildemente le digo, no lo conocía. Ender me dio el disco, le metimos el perreo y yo no he negado, nunca he negado esto. El disco era el dueño, era él. Era el máster. Máster, es como yo voy a negar que el Cuacuá es del Dragón, yo no puedo negar eso. Que nosotros le pusimos el Basile con las manitos. Con las manos. A otro viaje. Pero el disco es de él. Lo crees, ¿verdad? Son de él. Ya que tú pones el disco sin perreo y no se siente lo mismo. Para los que les gusta el perreo. Pero para el que no le gusta el perreo, tú le dices, ¿qué te dice? Dañaste el disco, capo. Exactamente. Porque así es. Hay canciones que se han pegado con Remis. Y tú lo pones Remis. No ve, aro. El ajito de la quinta. Cuando, no, cuando el se tomado, pegó María tomado, Paola aquí en Barranquilla. El tomado fue un disco que él sobrebajo le dio. Mayumán, ese es él, se pegó el Basile, el original. No, y se escucha más el Remi que la cotorra, la cotorra, el disco con el sobrebajo. Pero dijo así. A la gente seguidora del máster, no se sientan molestos conmigo. Yo con Luis, con el amigo Luis, tengo una gran amistad. Es más, le voy a confesar algo. A mí me llamó Ciro, me dice, capo, hágale bola que le vamos a sacar un disco. Yo, ¿cómo así que me vas a sacar un disco? Sí, marico, le vamos a sacar un disco, ¿pero quién? No, el Sala te va a sacar un disco. Y yo, ¿cómo se llamaba el disco? Oh, el Pucarachero. Yo le dije, póngalo que yo lo respaldo. ¿Por qué? Porque, hey, esto es una idiosincrasia. Oye, capo, te quiero saludar. Yair Artista. Yair Artista también me llamó molesto. Ahí está. Yair Artista me llamó. Ahora hablamos, Yair Artista. Voy a hacer un comentario también hacia ti. Muy respetuosamente. Y me llama el man de la élite y me dice, Ciro. Bueno, yo le digo, bueno, dale, pues móntalo. Pero yo le digo la verdad. O sea, no pensé que la gente la iba a coger para mal. Todo se cuadró. Ya yo hablé con Lucho. Yo le dije, móntelo. El disco sale. Y yo lo monté en la página. Seguida lo monto. Es más, a mí me gustó. Yo dije, Power, vamos a meter un sobrebajo. Vamos a ponerlo como el disco insignia de la página. Está bueno. Vamos a hablar con el máster. Hay que hacer un remix. Sale esa vaina. No necesita. Pues, yo no estuve pendiente de las redes. Porque estaba concentrado con el cuento de los niños. Yo estoy fui aniversario. Mi esposa cumplió años. O sea, yo estoy reventado. Mira cómo estoy hablando. Estoy reventado. Me levantó yo como a los dos días. Quiero saludar a la gente del Tierrero. La gente de Venezuela, el Discar, presenta a la gente de Valencia. Fran Pacheco, mi hermanito, la buena. Oye, Discar, la gente de Valencia, el Camila. Y Fran, hermano. Fran Pacheco, la buena, se te quiere. Oíste. Y Jerry sale en un mar montándome a mí con una cucaracha. Que... Oiga, yo. Se empezaron a decir que Jair y Destroyer. Jair y Destroyer, y ahora lo ponemos al aire. Y empezaron ahí el tiquitaca. Bueno, me llaman, o sea, y veo gente ofendiéndome. O sea, directamente. Metiéndose con mi familia. Tratando mal a mi gente. Yo les digo algo, yo nunca le voy a responder a nadie. Todas las personas que hablan cosas malas, yo se lo digo de corazón. Yo no les voy a responder. Vea. El grupo, somos un grupo, nos sentamos y analizamos todo. Cuando analizamos, yo dije, esto va a coger otro color. Oh, muchachos, que esto se nos va a salir de la mano. Está cambiando de color todo mío, como hicimos en la R de nosotros. Sí, la gente malintencionada está cogiendo esto para otra forma. Y esto se puede ir, de pronto quizás, hasta un problema más grande. Porque la gente se toma las cosas demasiado a pecho. Está el burlón. El que te mama gallo, el perreador. Lo que estamos analizando nosotros, que hay mucha gente que comenta lo que otra persona comenta. No lo ha visto al en vivo, sí, lo si que realmente se dice en el video. Entonces son personas que de pronto se está tomando todo lo personal. La gente le gusta la bolera la sangre, la gente le gusta sí, la sí, sangre. Sí, 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 sí. Hay gente que tira puño. Sí, hay gente que nada más compra al día. Y dice que está bueno cuando hay muerto, cuando no hay muerto no le sirve. O cuando una fiesta, si no hay pelea no hay fiesta. Exacto. No, ahora mañana hablan y piden disculpas. Yo estoy pidiendo disculpas en el sentir, más que todo aclararle a mi amigo Luis Salas,
porque a él es que le estoy hablando yo hoy. Que mi intención no fue ni poner por debajo tu picón, ni hacerte sentir mal. La verdad, lo dije muy jugosamente, no sabía, en serio que no sabía. Es más, mire, el único man que yo le he dicho como 20 veces para entrevistarlo ha sido a Luis Sala. Y siempre me dice, Capito, cálmate, porque él habla así. Capito, cálmate. Ya, ya, ya. Y siempre he tenido admiración porque, bien o mal, sea que la memoria se perdió o no, yo vivo orgulloso de la loquilla. Gracias a Luis Sala. Oye, no, yo te voy a decir, pero es una cosa con sinceridad. El disco que más me gusta a mí es La Loquilla. Claro, claro. Es que a mí me gusta. Es que me gusta. Pero ¿qué hizo el Remy? La base, ¿quién la hizo? Yo. Tuve el perreo, pero el disco tiene una mezcla. Eso Ender. Ender le robó el disco a Luis Sala. Una memoria que se perdió. Yo no sé un número de... La vaina es que a mí me llaman. Es que esa es la real. A mí me llama Ender y dice, escucha esto, yo. Maestra, uy, suena tan buena, Loquilla. Es más, Sowil Muñoz saca una Loquilla. Sí, sí. Anda, a Loquilla. Y ese disco bueno también, pero no superó a La Loquilla. Tradicional. Vea, Luis Sala, cuando una vez estábamos en un programa donde yo trabajaba antes, se dio duelo una vez y él me decía, mamá, le gallo al que sabemos, dile mi nombre. Y yo decía, para este Luis Sala es eso. Pero eso hace parte de esto. Miren, hoy el Picó tiene tres cajas, dos de seis y una de cuatro. Tiene pantalla, es MT, tiene máquina MT. Tiene 4K10. Está armado, tiene sus luces. Si la podemos poner AB, ¿verdad? ¿O no? ¡Ay, se equivocó el negro este del... Todo el mundo se equivoca. Se equivocó el negro en el reinado. Cachara, que no se puede equivocar. Cada corona otra. No, aquí no me la perdonan a mí. Yo le doy gracias también a los 50.000 seguidores. Cumplió hace poquito, capo. Sí, cumplimos hace poquito 50.300 seguidores. Y de verdad, a todas esas personas que nos siguen en la página, se les quiere mucho. Ya, ustedes no lo están viendo, pero nosotros, todo lo que le pasa al mundo picoteril, a nosotros nos duele. Y que muchas personas se hayan puesto a tirarme tanta puya, porque yo les apuesto que los que estaban hablando mal de mí no lo hicieron por defender a Luis Sala. Más de uno lo hizo porque me tiene cola. Te diste cuenta que tiene. Y no han visto el video. Cola. Están viendo el video, están esperando para ver qué error comete uno. Agrediate. Al caído caerle. Pero yo, como soy un man de Dios, yo no le respondo a nadie. El grupo nos sentamos y dijimos, ¿qué vamos a responder? Yo dije, vamos a pedirle disculpas al hombre. Vamos a pedirle disculpas a Lucho. ¿Qué hacemos con Angie y con Destroyer? Ahí está. No, vamos a invitarlo para el otro miércoles. Y yo me voy a poner una manta así y ellos van a hablar. Hoy me puse mi gorra que me regaló mi amigo Lucho. No, Lucho no me la regaló. Lucho me la vendió, yo la compré. El Lucho, ¿sabe cómo es Lucho? Que dice, no, apóyame comprando. Es un negocio. Mi amigo Luis Sala, de verdad te pido mil disculpas. De pronto la misma ignorancia no supe que tú tenías todas esas cajas. ¿Estás preparado? Saludos a la nómina del Máster. Para la guerra. La nómina del Máster. ¿Quién es solo el Máster? Está este muchacho que hace Kevin, la demencia. ¿La demencia? Sí. Demencia a día. De la escuela del timbalero. Sí, el pintado. El demente. Y el nariz Kevin. ¿Quién más está? Kevin Caballero, ahí está conectado. Kevin Caballero. No, dio duro también. ¿Quién? Kevin. Defiende. Yo le voy a aclarar a todos ustedes lo que están viendo. El capo malvado. Comida Redem. A mí todo me lo tienen que mostrar. A estos manes me mandan montando. Porque yo ando en otra, man. Ahí también se ve a los muchachos de... Yo ando en un viaje tan raro. El Lenzi Navarro, la capitalista, pertenece al Máster. Sí, todos los del Máster. Es más. Tico Yepes también, que también está... Es que a mí me atracaron un poco.
¡Llegó la alarma! ¡Los marihuaneros! Varios muchachos del máster que estaban. Bueno, miren. Por ese lado. Sí, sí. Esta batería, o sea, yo se la prometí al Pulpo. Por favor, Pulpo, venga por su batería. Una de 14. Que no se consigue. Estamos aquí en Simón Bolívar, al frente de Lara. Frente de Lara. Ahí bajando el puente. Esta cancha que la vamos a pintar. Vamos a pintar el difunto Lucho Mesa. Vamos a pintar Fernandito Viloria. Vamos a organizar, necesitamos la pintura. Gracias al amigo del... La gente del David. Del David, un aplauso para el David. El Chivo Perreo. Es más, el Chivo ya deja de ser turbo, va a ser fraccionado. El David va fraccionado. Sí, señor, el David está fraccionado. Mi compadre Chivo que fue a la casa, nos llevó la pimpina. El cuñado. Jesús Osorio, el DJ Chivo Perreo. La buena, van con todo, van a tocar el 31 en la sede. La gente del Pico de Soledad, de Javi. La gente del Ronnie Turbo. La gente del Ronnie, muchas gracias. Tengo que tomar agua porque estoy reventado. A la gente del rojo. Ese es otro tema. Largo. Monté una foto hoy. Hombre, sale un man diciéndome. Ese es el cococho que no sé. Ese era el original. No, que tú hablaste en las redes, que eso. Yo qué tengo que ver con eso. Es una foto que. Ese, ¿cuál es? ¿El de la A o el de la B? Hay dos, hay uno de la A y uno de la B. Con eso no me quiero meter. Yo a los dos los entrevisté. Y yo a los dos los quiero. A uno lo quiero más porque es un señor. Es un señor que a nuestra cultura le ha dado. Un emblema, sí. Mi hermano, vea. Hay placas. Placas emblemáticas del timbalero que son de él, imagínate. O sea, es un man que te puede decir en tu cara, mira, músico, sabe de música. Es casi técnico. Él es un de todito. Es el Boqui al cual queremos mucho. César Romero. César, el que supo primero. Esa placa él se la tiró a Lucho Mesa porque era el que sabía más. Lucho, el que sabe mucho. Pero él le dijo, tú sabes mucho, pero yo supe primero. Ahí está Kevin Caballero, ahí está. Kevin Caballero. Ahí está el dinámico, como Mauricio. Se llama él, DJ Nariz. Y lo demoledor, también está conectado el Ciro. Capo, te voy a decir algo, este joven que le hace muy bien, ha reactivado salsa. Sí. Salsa, reactivó como cuatro. Bueno, yo lo que sí te digo algo, el día que yo vaya al máster, espero que Lucho no me vaya a levantar placa, porque si no, no te visite. Te levanta, te inquieta. No, que me ponga el disco, que me pague. Yo soy la verdad que no me molesto por eso. Ya, yo voy al Dragón y Wilfredo me pone la placa esa, ¿cómo que dice? Que. La que le pone solita. Solita con. La butifarra, la butifarra. La butifarra. La butifarra. Y la gente, todo el mundo se ríe. Y yo le digo, ponme mi placa. Fíjate, yo voy al timbalero. Y yo al timbalero le pido, ve, hablando mal del timba y mírenlo aquí, hablando cabeza, ¿verdad? Yo, a mí me gusta eso. Sí, claro, pues eso hace parte de la cultura. A mí me gusta el reggaetón y que, ay mira, viene el camión de la basura, viene por ti. Eso hace parte del espectáculo. Por más que haga la placa, la sátira, siempre va a estar eso. Bueno, el Pulpo, que venga por su batería, tengo aquí se lo probó, ay, ahí, artista. Yair, mi hermano, te pedimos mil disculpas porque ese día nuestro compadre Walter Yacir dijo que te habías pelado y no fue así, ¿ya viste? No fue así. Pero Walter dijo que había llegado. No se había pelado. El baile se llenó. Por acá me dice que el encinador y que la placa también se raya. La placa también se raya. También se raya. ¿No así? ¿Se raya qué? ¿Cómo? No me la sabía. Por acá, mi hermanito Luis Sala, ahí está. Pronto, Master BM en el Eite Hierro con Hierro. ¿Tú qué opinas de eso? Hierro, yo no voy. No va. No puedo. Ah, está bueno ese baile. Va a correr. Ya me imagino que el Master va con todo. No, tú sabes que yo soy. Ya se está preparando. Ya. Master, bueno, buenísimo. Oye, el Master tira puya, es curioso. Está bueno ese baile. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día ese baile? Buenísimo. Hay que reconocer al Master que el Master tiene una de las canciones africanas del año. ¿Cuál es? El Cojo. Para mí esa es una de las canciones africanas del año. Sí, porque hay canciones que marcan desde adelante. Hay varios. Bueno, mi compadre Yair Artista también te pidió disculpas, mi hermano.
te estuvimos llamando, no nos contestaste. Es que lo malo voy a traer a ese Angie. Angie, el troll y el cotorreo. No, mentira, la van a copiar y pegar y van a decir, después que te ayudan, ahora le echo las culpas. No, viene el otro miércoles, creo que lo vamos a traer. El otro miércoles viene de nuevo el cotorreo. Ellos tienen un envío, creo que voy mañana. Tienen el flaco, ¿no? Miren a Angie Destroyer, creo que es hoy o mañana. Ah, o sea, está bueno, está bueno. Mire, aquí está otro regalo, este tocadisco. ¿Y tú qué vale? ¿Tú qué? ¿Tú lo estás viendo el Caimán parte por parte? No, ¿qué? Este tocadisco, yo se lo prometí a mi amigo. ¿A quién? La gente de La Cobra. César Romero. De César Romero. Me digo, yo capo, yo le mi hermano humildemente lo voy a estar. Y es tenis, ¿eh? Es un tenis, sí. Es barato. Es un técnico que de pronto no es. No, una limpieza ya. Que... No, él sabe, no va a saber qué es lo que tiene que hacerle a él. Toda la vida iniciando esto. Funciona todo, prende todo. Está un poquito como yo, está un poco. Trajinado. Trajinadito. Venga, viejo. Aquí está el amigo César. Vete para acá, viejo, César. Voy a preguntarle a César. Malvada. Que suene esa alarma, loco. Alarma, que no la escucho. Nace el coreano 2, nace el solista 2, nace el torre 2 y así sucesivamente nacieron varios picos número 2 y ya, un número 2 era un número 2. Número 2, número 2, como decía hoy la B. Exactamente. Estaba el A y el B. Correcto, el B, ya el original estaba ocupado y él nos mandaba para... Vamos, vayan, llevan el 2, el Big One 2 también, Uwe. Aquí es Simón Bolívar. O sea, llévate el de la B. Llévate el otro y como lleva bastante campo de trabajo, la gente sabía que era el número 2 porque si era el Pijuán, sabía que el estaba Chicho Pijuán era el número 1. Claro, claro. Sí. Mira, si yo tengo una pregunta aquí ahora, muy respetuosamente, ¿el picó tuyo es de la A o es de la B? No, papá, es de la A. De la A. Correcto. ¿Por qué es de la A? Primero, por la veteranía, la sabiencia de ese aparato, que con mi persona tiene 42 años. El nombre es un nombre exquisito, que es de los años 50 y 54, 53, sino por la persona que lo inició, que fue Álvaro Reyes, y se lo vendió a los Pereira en el 80. O sea, si hablamos de veteranía, está en la... Ya, cuéntame, bueno, sí, ahora te digo yo, estructuralmente, con cabina, todo. ¿Cómo está el picó? De equipo. Bueno, yo me siento bien porque yo he tocado donde tocan todos los magancanes, como llaman. Yo en el momento tengo tres bables. Estamos hablando otro nivel. Tres bables. Y vamos a tener el otro que nos salen entre 10 o 15 días. Uno de 8 y ya van a ser 4 bables. Ya creo que si se puede. Bahía Cartagena, seriamente, ¿cuántos bables mínimo tienes que tener para ir a Cartagena? Hoy en día 4 bables, de 3 hacia arriba. O sea, si yo llevo un picó con una caja a Cartagena. Claro, también dependiendo donde te contraten. No. Porque es que hoy día los bailes. Las dos canchas ya han de contratar a Napoleón. Ah, no, sí, ahí tienes que tener tres cajas hacia adelante. O se comunica contigo que también tenga el mismo equipo. Claro, pues si vas con el logo que tiene 12 cajas, 8 cajas, ¿no? Siempre te vas a ver. Más pequeño. Entonces uno se combina. Si vas a Montería, ha tocado en el pabellón ese tanque tú. He ido a Montería, he ido a Cereté, he ido a Lorica, he ido a Tolú,
con el equipo que tengo. He estado con el Timbalero, he estado con el Freddy. Si yo hiciera un comentario y dijera, el equipo de César de la B, tú te molestas. No, de molestarme. ¿Por qué? Sí, eso es, veo, la misma vaina. La gente sabe lo que es el rojo. Yo no me molesto por eso. Porque hoy día hay equipos que tienen bastante equipos, que son picos nuevos. Pero a nosotros nos respetan las charreteras. Yo las respeto. Correctamente. A mí me dicen, vas a tocar en Cartagena con el... La clave. Es que más, que equipo tiene. Y me contratan para tocar con la clave. Ahorita ya tenemos un contrato en... ¿Dónde es, hijo? Vamos para Juana Bolívar. Buena plaza. Y eso es el conde, la clave, el otro, y ahí está el rojo. El rojo le respeta la carretera, el rojo número uno. ¿Por qué está usted? Ah, claro, ahí estoy yo. Porque eso, los cartageneros dicen, si viene el Boqui, voy para esa. No, ese es el Boqui. El del Mango. Correctamente. ¿Cómo? Pero yo no me molesto porque me digan, pero no es nada. La gente sabe lo que va a contratar. Total. Quería aclarar esto a ti. Y la verdad, nuevamente, pedirle disculpas a los dos picos, como el Bobby y el Master. Me pido disculpas a los dos. Se sintieron uno, porque... ¿Quién soy yo para decirle un pico que crezca? Es que si quieres que el pico crezca, métele plata. Y es verdad, así como me lo dio Lucho, así es, yo, Lucho. Tienes toda la razón. Si yo quiero que el pico al Bobby crezca, es que acá, pues métele plata tú. ¿Sí o no? Yo como seguidor, yo no puedo negar algo. Yo soy seguidor del Rey Rocha, a mí me gusta el Rey. Vale, volumen. Soy seguidor del Rey, soy solitero, hoy trabajo en el BM, me gusta el rojo, me gusta mi Timbalero, me encanta el Dragón, el caimanista, tengo el de la Z, el caimán, el último, el de la Z, ya eso se pegó, ¿qué están hablando? ¿El caimán? ¿De qué letra es? De la Z, el último, de la Z. Póngame el último, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z. Mira, aquí hay un picó grande y bueno, que es el King Knight. Bueno. Tiene buena música. O sea, yo he visto panes que tienen picó pequeñito y tienen más música que gente que tiene picó grande. ¿Es o no es? Sí, es cierto. Empezando por los coleccionistas, que hay gente coleccionista que tiene música guardada y nadie sabe lo que tiene. ¿Quién le puede ganar a la estación? Es un monstruo. ¿Quién le gana? Por eso, ¿y lo tiene picó? Cualquiera puede tener música. Claro. ¿Ah? La Troja, ¿quién le gana la Troja? Para la Troja menos, la Troja es un manantial de música. Los picos de Carrizal. Cinco discotecas diferentes tiene la Troja. En cada negocio de él y en su casa. Bueno, yo le digo a la gente que se tomó la molestia de hacer esos malos comentarios, que se calmen. Vamos a llamar al Pulpo. No ha llegado, vamos a llamar al Pulpo para que se dé la batería. Sí, yo creo que hay quien tiene el número del Pulpo. Ay, el gallo que lo paran ahí en Villagay. ¿A quién? Al gallo. Lo paran ahí en Villagay. Hay que decirle, como veníamos diciendo, nosotros hemos felicitado a los equipos. Mira, todavía salió el gran Samuel. Salió grande. Grande. Viene el David. El David. Viene el británico. El británico. Alberto. Todos van corriendo. Tremendo, todos van vuelta. Corriendo. El que trote se queda. Música. Necesitamos el número del Pulpo. Gente con bastante música. Con bastante música. Donaldo García, el papá del hombre, tiene bastante música en su casa. Sí. ¿Alguien sabe? Ven, y una pregunta, ¿y cómo va el rojo con la relación con el otro rojo? No, bueno, ya hemos llegado a acuerdos. Acuerdo, bueno. Sí, porque entre partes de abogados ya llegamos a un acuerdo de trabajar cada quien con su marca. Y pues eso es lo que se cree, y hemos visto a Martínez que ha seguido la senda, pero lo que nosotros hablamos, el hombre ha cumplido. Bueno, y esperemos eso va a quedar así. Eso siga y trabajar entonces su marca y nosotros, bueno. Pero si allí está la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, ¿quién no toma la Coca-Cola? ¿Quién no toma la Pepsi-Cola? ¿Cuál es de la vez? ¿La Pepsi-Cola o la cola? Está duro. Para mí. El Yupi o el Chito. ¿Cuál es el Yupi o el Chito?
El chocolito o el Milo. El chocolito o el Milo. Porque el Milo sea sabroso, el chocolito también está ahí. Está ahí. Eso es pobada. La guama ahí. Ahí, ese es peor, ese es más. Cinco bates. Oye, estamos hablando con la gente. Pero la de Ramona. Ya está el pulpo. Hay otra. Hay una buena más allá que si estaba ya en todo. Ya está el pulpo al aire. Ya, pásamelo. Pulpo, te vamos a pasar en vivo. Te vamos a pasar. Que venga, si no. Que venga, porque si no. César Tomero se la lleva. César se lleva la batería. Que la necesito también, dile al pulpo que yo la necesito. Ley Martínez y Maca, saluden. Vea, yo tengo aquí a este monstruo aquí al lado. Vea, yo le voy a ser sincero. Aquí está Luis Sala. Él está cerca. Pero no lo voy a llamar para que salga al aire porque él no quiere salir al aire. Pero el hombre está aquí. Para que ustedes vean que la pereza y todo ese mal, esa bola de mentira y de engaño y de trampa que le quieren meter a la gente, que uno es el malo, que uno es el malo. Papi, así no es. Así no es. Nuestra cultura es hermosa. Quien habla de cultura y mira lo que está haciendo el capo. Quien habla de cultura y mira lo que dijo. Pero cuando yo los invito, vamos a hacer una obra social, te apuesto que no vienen. Exactamente. Y no cumplen. Pero para hablar con el bochinche, da un saludo para mi gente de Chile. Mi compadre Anthony. Te quiero, vivo Anthony. Mandó la plata para comprar dos bicicletas. O sea, para mí, eso me llena de satisfacción. Todos los picos que asistieron al élite, a mí me llena de satisfacción. Esa es la misión. Este parque lo vamos a decorar. Vamos a pintar el puente. Ahí va a estar pintado el rojo. Y va a estar el nombre de César. César tiene que ir usted. Ese día usted, con una brochita, pone su nombre. Este impulso, y eso a ti te va a llenar de orgullo. Claro, claro. Pero medio uno dice una cosita así y gente que se van hasta los extremos. Porque, capo, todos los pueblos aportan a lo de ellos. Yo he analizado, nosotros aquí, lo de nosotros son los picos. Así y es. Nadie le aportó y hay que agradecerte eso a ti. Mire, que va a hacer eso. Es, mira, tú vas a Valledupar. Y en todos los puentes encuentras una vaina de Valledupar. Claro, acordeón. Ahí está la acordeón, ahí está la caja, está la guacharaca, está todo. Estamos esperando que llegue el pulpo. Ahí, yo, Jimmy, ¿qué está diciendo la gente? No está, la gente criado ahí, que hay una controversia entre el Scorpio y el rey de los pueblos. Otros dicen que eso es normal que pase eso. Es normalidad. ¡Ey! Porque hoy día lo, tienen que tocar en todos lados. Los fraccionados, los colgantes. Hay colgantes pequeños y hay colgantes grandes. Hoy en día los colgantes grandes en Barranquilla son poquitos. Los grandotes son poquitos. Grandote. Scorpio. Grandote, no vamos a negarlo. Que tú te pones al Scorpio. Bueno. El DM. Ah. Hay 40 abajo. Una locura. El temible, grandote. Venga, mi hermano, ¿cómo es que se llama usted? Alemania, Simo. Alemán. Estamos en vivo ahí. Un saludo para el Rincón de la Cucaracha. Saludos de. Al Rincón de la Cucaracha. Eso, al Rincón de la Cucaracha. La gente, ¿con vareta o sin vareta? La pique. Dale. Está buena. ¡Ey! ¿Te gustan los picos? Vino el hombre, sí, a ver los claro, picos. Claro. ¿Te gustan los picos? Sí, ¿qué te va a preguntar aquí? Sí, ¿cuál picó te gusta? Sí, ¿los turbos o los colgantes? Todos los picos están chéveres. ¿Te gustan? Sí. ¿A cuál pico has ido? Bueno, yo quiero organizarme algo en ese porque ir a Alemania con... ¿Un turbito? Un turbito sí. Pequeño. ¿Qué era un turbito? ¿Y cómo se va a llamar el pico tuyo? Laus Special. ¿Cómo? Laus Special. Laut Special. Laut Special. Así se va a llamar. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Music box. Box de música. Y de acá, yo te pagué, te quiero vacilar. Y las mujeres aquí, arriba, mujercitas acá. Sí, ¿cómo se llama? Selena. Selena. Sí. ¿De dónde es?
Barranquilla. ¿Barranquillera? Y ahí en la Universal. Sí, Universal. ¿Cuánto tiempo tienes hasta aquí en Barranquilla? 3 meses. 3 meses. Sí. ¿Cuándo te vas? No, yo o sea, después de carnaval, después de carnaval. Bueno, vea, esto es lo que enriquece nuestra cultura, que venga gente extranjera. Ya estamos en vivo. Vea, el señor Luis Salas me llama y se pone de acuerdo conmigo para bajarle un poquito el tono a todo lo que se está pasando. Señor Lucho Hernández, yo hasta mañana lo llamé a bajarle un poco a lo que está pasando, porque esto, un comentario no puede, está la java muy arriba. Sí, no puede acabar tanto un proyecto como el Rincón de la Cucaracha, como un proyecto como son el Picó el Máster. Vea, yo también dije que era de la B el León, el isleño, pero cuando lo dije, porque tiene una sola caja, pero tenía, porque ya no tiene, ya tienen dos cajas. Pero musicalmente, yo se lo echo a cualquiera. Ya este señor con un equipo de sonido, te gana a ti con un picó de 40 abajo. Te gana. Pero hay que ser sincero, tú no vas a sonar con un equipo de sonido lo mismo que suena. Me están pegando mucho, me están pegando mucho por DJ Tarro. No sé quién es ese DJ Tarro. ¿Cómo se pone? Están pegando mucho por él. No sé quién es DJ Tarro, porque DJ Tarro es bueno. Ahora, porque yo dije que no lo conozco todavía. A mí todo el que venga a la cultura, a mí me salió un picó que se llama la fe, y yo le grabé Pásatela con Cristo, yo no sé qué vaina, el todo gozón, el gozón, estamos con el gozo, hey, estamos con el gozo. Él mantiene un picó cristiano, pura música cristiana. Está bien, te pela, te pela. Puede estar picón lado, que los cristianos bajan de su picón. Te pela. Tú allá con Ron y él no, acá con el Salmo y la vaina. Tremendo campo de gente tiene hoy. Mira, hay una controversia grande. Barranquilla, Cartagena. ¿Quién fue primero? Ey, eso ha dado hasta para molestia. Yo no nunca he metido esa conversa aquí. Yo la meto y una pelea. ¿Qué picón fue primero, el de Cartagena o el de Barranquilla? César. Un más monstruo como tú, ¿cuál fue primero? Coleccionista hablando, bueno, aquí se iniciaron los picos, se iniciaron en Barranquilla. Se iniciaron en Barranquilla. Y después, Cartagena. Son casi hermanos, pero el señor Pablo fue que comenzó a hacer bable aquí en el año 57. A hacer caja. Aquí el primer picó que vino de Cartagena, grande ahí, llamó la clave de oro y el perro. Uno de los picos que vinieron cuando ya estaban aquí los monstruos de Barranquilla tolando. Puede ser 310, que eran los picos de esa época. Tonka, el retorno. Después vinieron, después fue que vino Timbalero, psicodélico. Esa es otra historia. Exactamente otra historia. Tuvieron primeros picos que ellos. Por eso, mire, esa controversia se lleva un momento que hay una pelea entre la gente de Cartagena y Barranquilla. ¿Quién fue primero? Hey, quien haya sido primero, fue primero. Claro. Si tú dices que es primero. Si yo ahora mismo digo que estoy en Alemania, eche, si tú estás al lado mío, tú también estás en Alemania. Claro. O sea, una molestia por tonterías. Bueno, de todas maneras, desde esa época había una desmartada de cartagenero con Barranquilla. Es solo los líderes de picó, lo que se trata de picó, pues. Ahí pegadito llegaron ellos. Ya, vinió el ciclón enseguida. Estoy esperando que llegue el pulpo. El pulpo viene camino ya. Ahí viene el pulpo camino. ¿Qué más? ¿Qué conversa? Aldo Pérez, José Fernández, Santiago Guzmán. ¡Cucarachero! Ahí está el renituro. Puro cucarachero ahora. Oye, el tapete. Ese tapete sacó una vaina también. Oye, se me cogió de pasaviaje. Ay, yo sabía que el tapete. ¿Cómo viene letanía ahora? Sacó una letanía por ahí que la vela. Y que el picó de la C, porque vive. No, es que el picó de dónde es, de la B. ¿Por qué? Porque vive en Buenos Aires. Es que vive en Buenos Aires. Es de la A porque es de las Américas. Y es de la C porque vive en Buenos Aires. Y
me sacaron con el muñequito de Plaza Sésamo. Pero yo eso lo veo bacano. Eso es bacano. Eso es bacano. Está bien, lo único malo que sí, no le voy a permitir a muchos es que se metan con la familia. No da para tanto. Porque yo claramente se lo he dicho a todo el mundo. Yo respeto hasta donde yo puedo respetar. Porque a nadie le va a gustar que hay unos comentarios. A mí me han dicho que yo soy hasta marí. Está por cagar. Una peluquería de soledad. Voy a pelear con todo el que diga eso ahora. Que digan, el capo es marihuanero. Ahí. El capo, yo voy a pelear por eso. No voy a pelear con nadie por eso. La fama se presta para eso. No, la fama da para todo. Hoy en día, yo escucho un señor que muy respetuosamente me dijo, ¿quién eres tú? Para clasificar qué picó y qué no, un aparecido. Sí, no, oye, me llamó la de mayor. Y que entonces yo le dije, porque si le escribí en el interno, y mi hermano, yo tengo 30 años de andar en pico. Soy un aparecido. Mi hermano que ha ido a muchos países a mostrar mi cultura, que ha paseado por todo Colombia llevando mi cultura. De pronto soy un aparecido a usted. Para ti es un concepto. Y eso es respetable. Así tiene que respetar el también. Exactamente, exacto. ¿Sabes qué me dijo el man? Oiga, capito, así es. ¿Sí ves? Claro, porque te preocupas. Ahí me salió un man metiéndose en las redes. Ey, fui hasta donde el man. El man es parapléjico. Me dice, pa' que yo lo hago por molestar. ¿Qué hace? Uno con una locura. Yo lo que quería era que tú vinieras a mi casa. Ahí me retó. Me retó. Llega a mi casa para que vea. Yo le dije, bueno, dime dónde vive. Y llegué. No, yo lo que quería era que tú vinieras a mi casa y que me regalaras una silla rueda. ¿O no, Towerín? Y le dimos una silla rueda y decía, ay, pero no era necesario esto. Era una locura, man. Pues, yo le agradezco a todos. Las personas que defendieron. De verdad, gracias. Y los que atacaron, también gracias. Oye, la gente de Polonia. La gente en Polonia. Amigo, allá en Polonia. Jairo Márquez. Don Jairo Márquez. Estamos esperando al pulpo, ¿vale? Pulpo. Oye, aquí pregunta un... Porque si tú conoces, ¿te acuerdas del Gran Catire? El Gran Catire. En Venezuela, que claro. Está en Venezuela. Claro, acá me dice el Catire. Dice Díscar Marín. Díscar Marín. El Catire, ¿era bueno? Claro, era bueno. ¿Era de la veo, era de la...? Ya, pues, colocando aquí, ya el pulpo salió para allá, ya. Bueno, tiene que por Uruguay. Por la trocha de caracolín. No, yo, capo, no siendo más, me retiro de tu programación, te doy las gracias a ti, al Rincón de la Cucaracha, y que se arreglen las cosas, que todo sea chévere, porque la cultura hay que cuidarla. Vamos a poner esto en grande, porque esto viene buenas cosas a lo que es. De una reunión salió algo religioso y esperemos que sigamos así, unidos. Como todo. Y eso, que A, B. César Romero, que es el A. Bien. César Romero la B, bien. Ya saben quién es el maestro César Romero. Sigo siendo el maestro. Porque ya no está Lucho. Oye, capo, si antes ya no va a ver el pueblo, ya no va a saludar a la gente acá. Bueno, saludemos a la gente de Alemania. Va a saludar a DJ Díscar y su camina digital en Valencia, Venezuela, de la cultura de los tribus de Venezuela, la gente de Camila de Vizcar, de Vizcar presenta, la gente de Valencia, Venezuela, el Rincón de la Cucaracha, y simplemente Luis Rodríguez, el capo, también tiene un sonido y tiene... Y tengo el caimán, aquí está mi técnico, ven. Él le tuparon el celular ahorita. Se lo robaron. No, se estaba transmitiendo y ¡pum! Sí, no lo sé, No, se me cayó. ¿Se te cayó el otro? Sí, te cayó, ¿no? ¿Por qué? Buenas noches. ¿Cómo va el caimán? No, estamos firmes. Somos de la Z. No importa, estamos en la primera, en la última, la que sea, pero estamos... Estamos. Oye, saludando a la gente del CM de San Andresano, que por ahí me escribió la interna que venía para acá. Nueva York. El San Andresano siempre dice lo mismo y no responde. No, me escribió ahorita. Dame si viene el gato. Estamos aquí, gato. La gente del CM, Charles Monsalvo. Oye, gato. Mira, Charino. Mi hermano Charino. Ya los juguetes no me los des, regálame la pimpina, color rojo. Mi compadre Charino que tiene un pico que tiene 40 abajo. El Latin. El Latin. Va para Cicelejo.
BM estará con el Lobo en Sincelejo. El lunes. Estará también el Huracán. Estará el Scorpion. El Scorpion, Huracán. El Rojo. ¿Dónde queda el Rojo? En Arjona. El de la guitarra. Melancólica. Melodiosa. Melodiosa. No me descargue el nombre porque después empieza la vaina. ¿Dónde va el máster? A la Romana. Aquí mismo. Y el Santuario en la calle. Va el máster. ¿Dónde va más? ¿Quién más? ¿Dónde va? Saludos a Dairo Márquez, en la Ponceca Guajira. Este era el primero ahí donde Guayabita, en toda la metropolitana. ¿Quién? No, el primero de ahí. ¿Dónde va a estar? Guayabita, ahí en toda la metropolitana. Un saludo a los pollos Ramones, Simón Bolívar, los pollos más pegados. Ah, Batalla, tu amigo Batalla. Tienen un buen queso y de esos pollos. Los pollos Ramona. ¿Dónde va el Kinnai? Kinnai va para allá, para Villarena. Arena, al aire libre, así. Buenísimo. Buen evento. Aire libre. Un saludo a Aldair Pérez allá en el Concord. Vea, un mano a mano que se viene. Se viene el King Night contra el Indio. Matanaki. Ya se lo está casado. Oye, Pulpo Pérez. Se viene el Master BM en el Elite. Master BM. Ya respondieron. Master BM. Está sabroso. Buen parachero ahí. Parachero. Formador. Bueno, ya compré con la hora, ya vamos a esperar el pulpo. ¿Pulpo qué, vale? Sino que esta batería se la damos, hermano, para que se vaya para Alemania. Ya es la hora ya. Mi amigo Lucho Hernández, que te quiero bastante, Lucho. A la gente del Isleño. También. A Yair Artista. A Destroyer. La gente de Sito Roma, de presente. Un saludo a Jaime Reales, el propio Gallo. Gallo viejo. Gallo. El malvado Isarli. También rey Jaime, si no lo saludo. Saludos a Isarli, que sale todas las veces. Allá está la gente de Zaragoza. La gente de Zaragoza, mi compadre Tito. Tito, el bambino, mi padrina. Ay, Tito vacila allá con un viejito. A Luis Quillero, a la gente de Nueva York. Ay, Tito vacila allá con un viejito allá en Zaragoza. Zaragoza, sí. Casi llega, no llega, Jair. ¿Por qué, vale? Ya viene. En si no, esta batería te la entrego el 9 de enero, Pulpo. Un saludo a José Brochero, el almirante Turbo. Ahí está el almirante, buenísimo. Bueno, increíble. Ayuda a la cabeza, buenísimo. También se la vamos a Derwin Muñoz. A la gente de la Magdalena, también presente, gato. Firme. Este es buena máquina, Soy solitero, ¿ah? Es solitero. El Jerry. La gente del Jerry. Sí, de Carrizal. Bueno, ya todo aclarado. Ya esperemos que los que hablaron se bajen a sala, a las aguas. Ya, no, bueno, no menciona más Ani, más ella. No, sí, ya no hay que mencionar más Ani, más B. Ya el que está al lado sabe que está al lado. Y todos los picos, nosotros siempre decimos que todos los picos son buenos, todos. No son buenos. Hay uno más grande que otro, como todos. Vamos a tener que decir eso, grande y pequeño. Grande, mediano y pequeño. Grande, mediano y pequeño. Para eso. Camir Espectáculo invitó a muchos amigos para que hicieran parte de un, se viene un evento. Se viene un evento donde va a estar el 8. Estará el Dragón y el BM. Estará invitado el Rata, el Tata. Y muchos más, sí. Bueno, ese evento, ¿eh? Ese evento lo está haciendo Toño Peralta. El Garrote maravilloso. Uy. Yo lo quiero mucho. Un saludo a la gente del Remy Turbo. La gente está Sajera Magdalena, la gente está Sajera. Va a tocar el Superbollo, la tengo viva. Bueno, mi gente, yo creo que... Ya va una hora y dos minutos y no se responde el pulpo. ¡Está ese pulpo! Mira, la gente del Veneu Turbo de Solado 2000, cerca de mi barrio, también eso va. La gente de Tierra Cervecera también. No, entonces, hay que aclararle a la gente de que lo que se diga son palabras mías. Lo que diga él son palabras de él. Cada quien responde por lo que dice. Claro que nosotros tenemos unos códigos, códigos que hay que respetar que aquí. En el Rincón de la Cucaracha, cuando nos equivocamos hay que pedir disculpas. No, compi, están hablando de un super evento que se viene, creo que es Santa Marta, Huracán. Ah, sí, sí, el 40 abajo. Sí, el eso es el. ¿Cuánto con 40? No, pero ellos ya desmintieron eso. Ya sí. Desmintieron. Ya dije, en la página del hospital del club dijeron que no van con el equipo. Sí, sí. Van con el imagen 2 del equipo como está tocando. A mí me llamó el muchacho de la página Cultura Samaria y nos puso la publicidad y todo. Sí, un video. Hey, muchachos,
se viene. Vamos a pintar el parque. Por favor, colabórenos con la pintura. Todas las pinturas que usted tenga de cualquier color. Charino, necesitamos que nos colabore con una pimpina. Carmelo Huerta, reporta. Al del Quique, a mi compadre Michael. Michael, mi hermano. Michael, que se viene mañana para el élite. Se viene mañana para el élite. Fiesta de fin de año. Necesito que me regale una pimpina de pintura. Sea negra o blanca. ¿A quién más hay que pedirle? A mí, pero acá, capo, se mete. Por ahí dice que viene, el pulpo viene por el dinero a pie. Se mete por ahí, capo. Por ahí. los hermanos Peña de Baranoa. Los hermanos Peña. No, los hermanos Peña también les colaboro, los menciono. Sí. Este Baranoa. Bueno, pues chillones. ¿Y Starley cómo se porta? Starley no, sí. Starley tiene el hermano enfermo, creo que. Okay. Por eso no se la ha perdonado. Porque el Starley se pone bien. Sí, sí, queremos que lo... el Ronnie Turbo va para la sede. Sí, el Ronnie va a tocar la sede. Gracias al Ronnie. Pero al pulpo, pulpo, te voy a esperar 10 minutos, 5 minutos más. Un saludo a Santo Rey, la gente de Santo Tomás. Santo Tomás, Santoto. Mira, publicidad para el pulpo, el primer no, el pulpocito nuevo. Ah, bueno, va el pulpo. Miren, este año no le pudimos cumplir al rata. ¿Quién hace el rata? Con el rata tenemos que un láser. Unos láser que se le prometieron al nuestro amigo rata. Rafael Verdú. Bueno, Ratín. Por favor de Dios, panero. Al otro año, panero, te tengo tu láser. Eso está en remojo. Está en remojo. A mí, saca el puro guacabal. Saca el raquete de Barraquín. Saca el número uno. Sí, fíjate. Con el rata miles de peleas y miles de... Hoy en día no somos los mejores amigos, pero yo respeto mucho lo que él hace y lo admiro. O sea, aunque hay mucha gente que, hay mucha gente que critica a Rata, que lo critica, es su estilo, él es su estilo. Y él, donde él tiene algo que es el carisma que tiene él. Estuve en Panamá con él y... su estilo y hay que respetarlo. Así que no se aterren cuando me vean en la foto con Luis Sala. Todos los que hablaron mal. A Luis Sala, a Dani, el de la silla de ruedas, un saludo. Sí. Ah, mi amigo Dani. Buena. Saludando a la gente del Impacto Super Turbo. 27. Allá, gato. El pulpo Super como Turbo. Que viene por el INEN. No, que viene por el INEN a pie, el pulpo. Ey, el pulpo viene a pie, va. Bueno, también le invitamos para este 31 de diciembre a la cancha de Simón Bolívar. Así es, la cancha de Simón Bolívar. La final de la Copa Olpar versus... ¡Vamos a estar en vivo! 31 de diciembre en la cancha de Simón Bolívar. ¿Olpar con quién? ¿Olpar con quién? Ah, ese es el 31. ¿Quién? En el hipódromo, vamos a estar en el hipódromo. Hipódromo 31. Sí, Simón Bolívar. A las 2 de la tarde. Vamos a pasar igual, Igual no, pero vamos a estar en Simón. A las 2 de la tarde, sí, en la final en aquí en Simón. Dos picos, creo que va de se rumora que el Quique va. Sí, el Quique allá. Hasta ahí. Quiero saludar a mi hermanito. Quiero saludar por acá a Andrés Eduardo Contreras Gato. Saludos desde Chile. La gente de Chile, gracias Chile. A todos los chilenos que nos apoyan. Quiero saludando a Juan Camilo Hanner. ¿De qué marido tú? A la gente del Impacto Super Turbo. Saludos. Ese es Lencio Navarro. ¿Quién? Lencio Navarro, ese pertenece a la tropilla de Luis Salas. Sí. Él es masterista. Que se metió a la morcha malvada. ¡Mierda! ¡Arrepiéntete, de demonio! Bueno, pulpo, saludos a Johan David Loco, saludos para Malamo. ¿Y ese pulpo qué? Vale, voy a llamar pulpo. Saludando a Yair el motocarro, que siempre lo transporta ahí en toda Solepia, allá Yair el motocarro, llega gato. José Corcia. También. Ve a la casa para entregarte las luces que están allá. Unas luces que trajeron un montón de José Corcia. También por acá se lo damos a la página del Guarda Picotero Producciones y Eventos. Ay, y una página que también nos tiró puya. ¿Cuál? Una página, y no le voy a dar nombre, pero una página que se la pasó, güey. Tirando puya ahí. Y después cuando me ven, me quieren estar pidiendo favores. Así me pasó, amigo mío. Méteme, ayúdame. Colabórame. Bueno, así pasa esto. Oye, yo lo sigo ayudando, no le paren bola a eso. Carlos Cuesta, le prometiste un CD a Carlos Cuesta, aquí está, el más diciendo. Carlos Cuesta, ¿en serio? Jimmy me prometió, una vez me prometió un CD. Cuando pero llega a la casa, si quieres te lo doy, no me mueve, ya quiero el trabajo del CD, ya. Ya, parece que pasa. Oye, pero quiero que te diga algo. Me gustó que mucha gente respaldó al máster.
Tiene buen seguidor el Mata, ahí está. No, y la página le subió. El video se reactivaron. Llegó el pulpo. Llegó el pulpo. Respalda a su equipo porque el equipo. Así. Solo le pasó. Soy yo, él sabe. ¿Tú eres el Marta? Siempre está conmigo y siempre está conmigo. Mucha gente que. Que también nos defendió, o sea, una pelea, ¿verdad? La gente hablando de aquí para allá y otros allá para acá. Eso es normal que pasen esto, pero eso es normal. Tiene el pulpete con el pulpo. Destroyer, que es el tío Destroyer. Me tiran la cosa de Destroyer, me tiran la cosa. ¿Y en vivo? Venía lejos, güey. Con el flaco, ¿no? Bueno, nuestro amigo el Master nos dice que lo va a hacer, nos va a regalar la entrevista ya el oto año. Para enero. Va a regalar entrevista para. Tiene varias canciones como La Estilla. El día que yo haga el evento, para que me ponga los discos. Son flamados. Una pelea con el Escuadrón Dragón, con un disco, ¿no, güey? Tramacazo de mi sala del mate, tramacazo. Bienvenido Ronald, sí, de Pulpo. Ronald, mi hermano. Vete, mi hermanito. Claro. ¿Cómo estás? No somos Papá Noel, ven que se va acá. No somos Papá Noel, pero bueno. Vete, aquí está lo prometido. Nos demoramos porque no era fácil conseguir ese aparato. Pero ya es totalmente suyo, con todo el cariño. Parte del Rincón de la Cucaracha y de todo el grupo. Ahí 14. Este es un emblemático de nuestra cultura, el pulpete. Pulpete, eres de la A o de la B. Está pegada esa vaina ahora. Una ayuda. ¿Y el guaca? ¿Qué es el guaca? Yo lo que digo es: si tú eres de la A, tienes que ser bueno. Y si eres de la B, en la B tienes que ser también bueno. Suba, para que suba a la A, tienes que ser bueno. Si no, estás en la B y si eres malo, imagínate peor. Pasa para la C. Claro. Agradecido con el campo. Vea, que si cumple, hay que decirle: Nando, si cumplió. Claro, hay que decirle, frenteado, porque el mandivo, aquí también hay que decirlo, porque no, el mandivo cumplió. Sí. Tarde, pero cumplió. ¿Dónde la va a tocar, Gato? Mampul, digo, ¿dónde la va a tocar? O sea, en bueno, tu display, en tu baño, no, ¿qué claro, pasa? Te quería decir que la lleve el 1 de enero, Pasito Nuevo, ¿eh? Sí, vamos el 1 de enero, Pasito Nuevo, en la mañana, estaremos allá en el sitio nuevo. No, ya tengo pensado hacer mi display con esta batería, la de 65, y la calle. La multi 12 y la calle. Ah, es un mano a mano con el Rata. Sí, un picado ahí, un picado. Picadito, para ver qué es lo que es. Pero, que vaya corto el disco. Ya te vas a meter con el Rata. No digo nada. Que vamos a corto el disco. Papi, yo tengo 65 discos para que saques puro disco. La calabaza, yo pensé, la calabaza. Papi. La peinilla, papi, la calabaza, papi, la caneca, papi, son míos. Cuando tú sacas un LP, habla. Bueno, mi gente bella, quería hoy cumplirle con la disculpa a la gente del Bobby, a la gente del Isleño, la gente del Master, ¿quién más? Hay artista, Armandito, a la gente del Scorpion, al Yaro. La verdad que la próxima que hagamos un cotorreo. Al isleño, vamos a echar más chisme. Pero perdí. Hay que yo me quedo así. Hay que coger la suave mejor. Y que echen el chisme ellos, hijo. Que hable Angie. No, claro, como pulpo, mi hermano. O sea, ese pulpo. Como dices tú, papo, cada quien es responsable de lo que dice. Cada quien es responsable de lo que dice. Nosotros en Tierra Gente manejamos los códigos y lo respetamos eso. Bueno, mi gente bella, no sea más. Mañana estaremos en vivo en el Élite. Con el Kikín. El 31 estaremos en la cancha Simón Bolívar y se viene, bueno, yo mañana hablo de lo que se viene. Ay, necesitamos la pintura, loco. Ay, ¿qué está pasando con el pueblo? Vamos a colaborar, mira, vamos a mostrar un poco el parque, la cancha. Para hacer la labor social, así que muchachos,
No, pintura que le quedó. La pintura que le quedó de la casa, no importa, me dio bote. ¿Te quedó pintura, Bulbo? ¿Te quedó pintura en la casa? ¡Mierda, me vas a hacer un regalo! Oye, ¿qué es Papá Noel? Papá Noel, él sabe que yo soy panameño, él sabe. Sí. Él me regala a mí nada. Mi hermano te manda esta. ¿Se pone que se va a hacer una cosa así? ¿Entrenador que hizo la selección de Panamá? El entrenador de arquero. ¿Entrenador de arquero de Panamá? No es fácil. Yo soy panameño, tú sabes que soy el Chorrillo. La gente del Chorrillo, la gente de San Miguelito, barrio abajo. Estaremos. Un saludo a la gente del guerrillero turbo. Guerrillero ahí del barrio. Sí, gracias a los seguidores. La gente del Ricky. Un saludo a mi gente panameña. Claro. Papi, me la voy a poner enseguida. ¡Ay, bate, nueve! ¡De Panamá! Ahí está el capo, su nueva... ¡Toma, digamos! ¡En la vida! ¡Ahí en el barrio El Ferry! Bueno, mi gente, no siendo más, nos vemos para mañana. De verdad que sí. Yo regresaré el 1 de enero. Si me ven por allá, saben el bordillo. El 1 de enero, no, estaremos. El 1 estaremos de ruta. El 1 de enero, vengan a visitar a la mierda. Yo le pare bola, yo la lavo, yo la limpio. Yo estaré de Guayabito el 1 y estaré también en la 22. Bueno, nos vemos mañana. Mañana terminamos. Bueno, dale, mañana lo voy a mostrar. Chaito, tu abuelín. Bendiciones a todos.